Okay, nos fuimos. Tú una entrevista exclusiva para mi gente de sapemaco.com, próximamente sapemaco.net. Estamos aquí con el cantante Anes Rap para aclarar lo que fueron el pequeño percance que tuvo con el cantante de los raperos, el Vaquero. Cuéntale al público de sapemaco.net, sapemaco.com, cuál fue el disturbio que hubo. No, lo normal, lo primero es mil excusas al público de parte mía. No sé lo que él dirá, pero lo normal es que se perdió la ética, hay que decir, se perdió la ética y nos dimos algo a los puños, algo normal, hasta los hermanos pelean, ¿ves? Eso se entiende. Pero luego llegan a términos mayores, después nos topamos de nuevo en otra discoteca, alrededor de las 3 de la mañana, sucede que, imagínate, él tiene un arma de fuego, yo tengo una botella, algo normal, ¿entiendes? Ya. Él quiere, primero, que él no se quiera hacer la víctima, que no se quiera hacer la víctima, porque yo también estoy agredido, incluso en la boca, en un par de lados. Tengo la instancia con los papeles, que fue un médico legista, tengo hasta la pólvora en la cara, que él me disparó. Él pero dale luz al público de él eso, vamos a ver qué lo que fue a darme a la cabeza, y mira dónde está la marca del impacto, cuando ya, el cañón llegamos. Reventó. Otra cosa, que no, que él, no sé, él estaba preso o algo, no sé si la pistola era ilegal o legal y se la quitaron. Otra cosa, que en términos judiciales, si hay que ir no nos vamos, si me citan, se cita para aclarar los hechos, yo estoy agredido igual que él. Exacto. Y eso es cotorra a la gente, y que buscando a Nesra, que bueno, yo estoy en mi casa tranquilo con mi familia. Están dando un tro de luz en la calle de eso. Están dando un tro de cosas, la gente hablando disparate. Esto es normal, yo estoy en mi casa, a mí no me busca nadie, yo no tengo ningún tipo de problema. Algo que sí hay que reconocerlo, cae a que eso no está bien entre el género, ¿entiendes? Exacto. Yo y él habíamos hecho aparte lo que eran nuestras diferencias musicales, que eran musicales las que teníamos nada más. Éramos amigos, hasta teníamos un tema nuevo grabado en estos días junto a Villano Sam, mi hermanito, que amigo mío también, Villano, no hay diferencia con él. Sucedió que, no sé si el alcohol, él estaba en alcohol o algo. El plan es que lo primordial es que si bebamos, esa fiesta era mía, Mozart La Para, Control, Nipo, Aribel Al Pelo y Beltrán. Nunca se mentó a Vaquero. Vaquero nunca tuvo pautado en esa fiesta. Y como igual, por ende, si él tenía que ir, era como fanático. Ya. Él llegó con una agresividad total. Él decía que él iba a cantar y subió también con Mozart La Para a cantar y de todo. A él no se le dijo nada por eso. Yo estaba en mi lado en el de él, no fuimos en discusión. Debido al hecho que él llegó, me estaba diciendo unas cuantas cosas. Yo le dije a él, tú lo que no tenía que venir, porque a los shows tuyos nosotros no vamos. A querer dar sus obras, ni a meternos en los shows tuyos. Tus shows son tuyos, estos son de nosotros. El público negoció para la gente, el público. Usted lo que es un lambón, que usted está aquí. Lo que pasa es que quizá el egoísmo de él, él no quiere, ¿cómo explico? Él no puede ver que se hagan vaina bien. Él no puede ver que los otros también metan mano. Ya. Si es una fiesta llena, él tiene que ir a cantar. Según un grupo del público, dicen que el Vaquero lo que estaba era en quille porque se hizo un party a todo lo que da y no lo invitaron. No, él se invitó, pero como él priva de superestrella más que lo de Martita, él quería una cantidad más subida de dinero. El que organizó la fiesta junto conmigo, mi jefe Sammy, que es Nueva York, de esa Music, de Control, de la compañía, tratamos con él. Él quería una cantidad de dinero más exagerada de lo que se le podía llegar. Una vaina excesiva. No, era algo que se estaba haciendo de corazón para ayudar y apoyar el género. Él no quiso cantar. Para la hora del none, cuando vio el party, que estaba de grande liga, tirarse a cantar sin un peso, ni siquiera, ¿entiendes? Ya. O sea que son estupideces de él. Luego se apareció ya, pero eso es normal. Eso de mi parte murió ahí. Vuelvo y reitero, si hay que ir a los medios públicos, a donde sea, pedirle perdón al público, excusa de una mil maneras, que esas son la gente que apoyan a uno. Esto no nos conviene ni a mí, ni a ningún exponente del género. Ya. Yo voy cuando sea. Si tengo que ir a la justicia, voy cuando sea, porque vuelvo y repito, yo estoy agredido igual que él. Exacto. Y al principio, cuando yo y él peleamos la trompa, me cayeron él y el chofer de él, Joan. Entiende, a mí eso solo, es lo que suena. La gente que andaban conmigo, ninguno se metieron porque no estaban en el problema, lo que hicieron fue desapartar. Todavía cuando él tiró el tiro allá en, tiró los tiros y todo, que me tiró el tiro en Merengue, uno de los hermanos de él estaba alborotado después de eso, queriendo dar Moñón. Al Pope, Moñón, al Pope, al que vino a improvisar, tenía un show, yo quería que dara control a todo el mundo, pero nosotros no estábamos en eso. El altercado de la trompa también lo tuvimos yo y él. Eso pasó, eso debió morir ahí, eso me halló, oye cómo me halló, eso me ha dejado a mí atónito, me ha dejado a un nivel que no sé ni qué pensar, porque de darnos un par de trompas, que él venga a tomar una represalia en contra mía con un arma de fuego, al instante que mira el disparo, que no es cotora, tú lo estás viendo, la cámara se ve que ya. Estalló el cañón, el tiro en la cara mía.
que si hubiera sido un centímetro más, quizás yo pierdo la vida. Iba a perder la vida y él iba a perder su carrera también, porque iba a estar preso, no se sabe a qué tiempo, ¿entiendes? Una pregunta más. ¿Cómo ustedes llegaron a encontrarse en Merengue Disco Club, ya que habían tenido un altercado? Después del altercado, José Maquinó, que murió ahí, porque aún así, cuando tuvimos el problema, los puños en Cristal, que nos desaparecen tantas veces, seguridad, yo me fui, oye, la fiesta es mía y yo me fui. Y lo que hice fue que llamé a mi compañero y a los que estaban organizando el evento conmigo, le dije, metan mano para que el evento no se caiga, para acabar de salvarlo, porque está lleno de gente y está llegando más gente. Y si la gente dice que está en un problema, no van a seguir bajando. Y me fui de la fiesta. Oye, él se quedó adentro de la fiesta y yo fui que me fui. Él después se fue, no sé qué pasó. Entonces, nosotros de ahí, Nipo, Villamán, Jim Gráfico, Colombo Rubirosa, un sinnúmero de raperos amigos míos de la capital, también amigos de él, que no quieren que pasen entre nosotros, andaban conmigo, nos fuimos a compartir después del pari. Aún así, después yo andaba compartiendo, fuimos a un sitio a la punta, nos dimos un par de tragos y de ahí cogimos entonces para el malecón, llegamos a la discoteca, que Antigua Merengue, la estaban inaugurando ahora, no recuerdo el nombre. Élite, qué sé yo, qué vaina, una vaina así. No sé cómo él tenía esa arma de fuego ahí en la discoteca, porque él salió de adentro de la discoteca, él parece que estaba allá, nosotros llegamos, no sé si era que él salió del lado atrás, no sé si fue del lado atrás de la discoteca, dentro de Jaguar Johnson, que él salió, pero él venía con su arma de fuego enganchado, o sea, no sé cómo él tenía esa arma, si es la seguridad, no sé qué. O sea, cuando ustedes llegaron, él salió al mazo. Yo no sé si él salió al mazo, que él venía para arriba en mí, con su pistola en la mano, su baile, todo. Cuando él intentó acercárseme, yo me tengo que defender porque él iba a darme un tiro, era. Cuando él intentó para tirarme el tiro, yo lo agredí con la botella, porque ya yo estaba también agredido de gritar que me cayeron él y el chofer, ¿ves? Para finalizar, ¿qué palabras tú puedes soltarle al público de ese altercado que le hace bastante daño al género? De parte mía, eso murió ahí. Eso quedó ahí a nivel... Oye, que teníamos disco grabado, que lo iban a tirar ahora, él y yo, estábamos bien. Oye, eso de mi parte murió ahí, no sé de la de él. Espero que piense lo mismo, porque él tiene mucho que perder igual que yo. Quizá él hasta más, porque él tampoco me ha incursionado en el género que yo, y que sea realista, yo no soy hipócrita, ¿entiendes? Ya, exacto. Él estaba hablando con Alofoque, eso mismo, que Alofoque está planeando una reunión con todos los raperos para eso mismo, porque han pasado varios altercados ya. ¿Entiendes? Y eso no es bueno. De mi parte, eso murió a todo nivel, en lo personal y en lo musical. Estamos en música. Eso es lo que es, hacerle música buena al público. Nada, puedes soltarle al público de Sapemaco que acudan a nuestra página a ver la entrevista de Sapemaco.com próximamente, tú sabes, en la web.net. Metan mano, que ahí es que va a estar toda la vaina.